Se ha confirmado que hace una semana trabaja nuevamente en la Dirección Técnica de Deportes como instituto. Esto una vez Consejo Distrital aprobó este cambio. Desde hace una semana, el deporte en Buenaventura ya viene siendo administrado bajo la figura de Instituto Distrital de Deportes. Con la realización de la primera junta directiva del órgano, se trazaron las acciones a implementar. Ya este es un gran paso para nosotros convertirnos en INDER. Todos los procesos de DIAN, de banco, la parte financiera ya está. Aspiramos pues que efectivamente en el mes de septiembre arranquemos como INDER. Ya estamos funcionando, ya tenemos desde el punto de vista legal, ya tenemos todos los procedimientos, pero estamos en los trámites correspondientes porque usted sabe que esto es un proceso donde en el 2001 se pasó de INDER a Dirección Técnica de Deporte, ya son casi 12 años, entonces toca retomar todos esos aspectos para bien pues del deporte y la recreación de Buenaventura. El funcionario destacó las ventajas que tiene ahora ser Instituto de Deportes. Primero, la autonomía administrativa, financiera. Eso no quiere decir que nosotros vamos a desligar de la administración central, porque hay un solo alcalde aquí en este distrito, que es el doctor Bartolo Valencia Ramos, pero él ha puesto en nosotros esa confianza y nos ha dado todo ese apoyo para que nosotros podamos avanzar en ese proyecto. Nosotros ya podemos firmar convenio. Desde el año 2001, el deporte de Buenaventura venía siendo manejado con la figura de dirección técnica, lo que para muchos dirigentes retrasó ostensiblemente el desarrollo de la entidad. Ya sabes siempre de los mensajes sociales. Se encuentra cumpliendo sus 15 años de edad la joven Alexandra Jaramillo Caicedo, destacada estudiante del grado 11 del Colegio Patricio Simes. Le desea felicidades a sus padres, Yadira Caicedo, Oscar Jaramillo, sus abuelos, tíos, primos, demás familiares y amigos, quienes le desean muchas felicidades. Gracias a Dios por permitirte llegar a tus 15 años. Hoy terminas tu infancia y comienzas una nueva etapa en tu vida, llena de ilusiones y alegrías, que te permitirán escalar a diario peldaños para ser alguien muy especial. Felicidades a la linda quinceañera Alexandra Jaramillo Caicedo. La Universidad Santiago de Cali confía el título de especialista en Derecho Constitucional al abogado y expersonero bonaverense el doctor Arlington Agudelo Rentería, ceremonia que se realizará este viernes 30 de agosto en el Salón de Eventos de la misma universidad a las 5 de la tarde. Lo felicitan por ese nuevo triunfo académico, su señora, hijos y demás familiares, deseándole el mayor de los éxitos en el desarrollo de las habilidades aprendidas en la academia. Estamos muy alegres por este otro peldaño que has alcanzado con la ayuda de Dios. Que el Todopoderoso te aguarde y te dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones ahora como especialista. Este de cumpleaños, la linda niña Karen Maraya Arroyo Riascos, residente del barrio Alfonso López Pumarejo. Le desean felicidades su señora madre, así como su abuelita, sus tíos, primos y en especial su mamá Mildred Gianni Riascos, su abuela Alba María Mosquera, quien le desea muchas felicidades, que Dios derrame sobre ella muchas bendiciones, que la amamos con todo el corazón, que es una persona maravillosa y muy especial y que siempre está rodeada de mucho amor y felicidad. ¡Feliz cumpleaños! Mensaje luctuosos. Presencia el fallecimiento del joven Oscar Andrés Caicedo Arriaga, sus padres Oscar Caicedo y Aura Arriaga, sus hermanos la doctora Analida Caicedo, el ingeniero Néstor Caicedo, los licenciados Piedad Caicedo y Oscar Caicedo, sus tías, primos, sobrinos y demás familiares, invitan a su velación esta noche en la funeraria Inversiones y Planes de la Paz, contigo a la panadería Catedral, de las honras fúnebres, mañana jueves 29 de agosto, con punto de reunión a las 11 de la mañana en la parroquia de kilómetro 5 Divino Niño Jesús y posterior conducción del cadáver al cementerio central. En el momento que una persona se va para siempre de nuestras vidas, el alma sufre hasta no poder resistirlo, pues tenemos que entender que la muerte es parte de todo y el dolor será poco a poco menos. Hoy lo damos por la pérdida de tu presencia, pero sabemos que estás en un mejor sitio. Paz en tu tumba. Descansó en la paz del Creador el señor José Macario Salcedo Astrilla. Por ese motivo su esposa María Varela, sus hermanas Emira, Eulalia, Elida, Yolanda Salcedo Astrilla, sus sobrinos y demás familiares, invitan a relacionados amigos a su velación hoy miércoles 28 de agosto, en su residencia ubicada en el barrio Jorge Calle La Abeja, numeral 205. Y para mañana jueves 29 de agosto, a las honras fúnebres a las 2 de la tarde, con punto de reunión en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio El Firme, y posterior conducción del cadáver al cementerio central a las 3 de la tarde. Por ese acto de fe cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Se cumplen 2 meses de sensible fallecimiento de la economista Joana Alexa Hurtado Caicedo. Por ese motivo, la familia Hurtado Caicedo invita a una misa para rogar por el eterno descanso de su alma.
mañana jueves 29 de agosto a las 7 de la noche en la parroquia Sagrada Familia del barrio 14 de julio. No tuvimos tiempo de decirte adiós, la prisa del tiempo es más rápida que nuestros deseos, siempre te recordaremos con mucho cariño. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo a través de internet en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede buscar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.